Hola a todos y bienvenidos a su canal Todo Reparaciones. En el día de hoy, por petición de uno de nuestros suscriptores, el señor José Vicente, él nos hizo una observación sobre los otros videos en donde no explicamos el funcionamiento sobre esta parte del gato, es la base del pistón de impulso. Bien, entonces en este video vamos a mostrar el funcionamiento de esta parte del gato. Bien, entonces he colocado estas cintas para indicar por dónde van los conductos de los orificios por donde se efectúa la acción de succión y bombeo del hidráulico para que nuestro gato funcione. Bien, entonces lo primero que hacemos es mostrar. Aquí tenemos el cilindro base. Por la parte interna lleva un balín. Voy a ponerlo acá. Aquí está, lleva un balín y una arandela, ¿sí? Con la particularidad de que la arandela lleva un centro cuadrado, pero esto tiene obviamente una función y una razón específica para que suceda. Bien. Entonces, lo que sucede es que cuando nosotros apretamos el grifo, ¿sí?, interrumpimos la conexión que hay entre entre este orificio superior, aquí está, este orificio superior, que es por donde el hidráulico sale al momento de bajar el gato, que es cuando aflojamos el grifo. Este orificio va conectado también con la parte que estamos estudiando ahora, que es nuestro sistema de bombeo del gato, que es donde va la base del pistón con su pistón. ¿Bien? Entonces, las funciones, la función de la arandelita con el balín. Bien, entonces, la función es la siguiente. Aquí, voy a mostrarlo, aquí se ve ese orificio que está en la parte de abajo. Ahí por ese orificio está este conducto que viene así, en esta forma de L, ¿sí? Aquí es donde nuestro pistón, al bombear hacia arriba o al ejercer la acción hacia arriba, succiona el hidráulico, pasa por aquí y llena la base del pistón. Entonces ya está hacia arriba nuestro pistón y aquí está lleno de hidráulico. Al momento de bajarlo, nuestro balín ejerce como tapón para, ¿sí?, ejerce una tapa ahí como una llavecita y obstruye el conducto para que no se devuelva el hidráulico, ¿sí? Si hacemos esto sin haber cerrado el grifo, lo que va a pasar es que va a sacar el hidráulico por aquí y lo va a enviar por aquí arriba, no por la parte central, así que por eso el gato no funciona. Bien, entonces cuando apretamos el grifo, al cerrar el paso, aquí se cierra este paso, ¿bien? Entonces ahí sí succiona el hidráulico, llenamos la basecita, se llena la base, y aquí arriba, en la parte de arriba, lleva otro conducto que es el que va directo a nuestro pistón central. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Y la razón por la que la arandela tiene un centro cuadrado y no un centro redondo. Pues la razón es que en el momento de hacer la succión hacia arriba, el hidráulico, mire, voy a ponerlo aquí, el hidráulico, ahí está, mire, el balín queda en todo el centro y esas cuatro esquinas que quedan libres de presión, por esas cuatro esquinas es que succiona el hidráulico y permite que el hidráulico pase y se llene
la base del pistón. En el momento en que ya está llena, enviamos el pistón hacia abajo, ejercemos presión, que es donde se acciona la función de subir el gato. Es lo que impulsa nuestro pistón hacia afuera, que hace que suba el gato. Entonces, succiona el hidráulico por aquí y al momento de bajarlo, la misma presión impulsa nuestro balín hacia adentro, tapando tapando aquí el orificio y no permitiendo que el aceite retorne, sino que vaya por el segundo conducto, que es para subir el gato. Bien, esa es la función y la razón por la cual la arandela viene con un centro cuadrado. Es un sistema, pues, legalmente bastante sencillo. Succionamos el aceite. Al devolver la presión, simple y llanamente se tapa el conducto 1 y se libera el aceite por el conducto 2, obviamente cuando cerramos y apretamos el grifo, ¿sí? Y la razón por la que algunos gatos, pues, presentan estos problemas es porque para subir, es porque el balín a veces sufre de abolladuras. Sabemos que está en constante movimiento y es un constante roce de metal con metal, aunque, pues, lleva hidráulico por dentro, pero igual siempre está el roce y a veces sufren abolladuras y por eso el aceite se devuelve y esto hace que los gatos pierdan presión. ¿Sí? Pero, pues, bueno, ya ahí solamente es cuestión de cambiar el balín y asegurarse de que el balín que esté adentro, porque, pues, si miran aquí, no sé si se alcance a ver, si se alcanza a notar, esta arandela está bastante cónica, ¿sí? Entonces, entre más cónica se ponga, es posible que el balín logre taparlo y por esa razón el hidráulico no suba a la base, y por eso hay algunos gatos que usted sube el primero, dos, el tercer bombeo, ya el cuarto queda como si no pudiera succionar hidráulico, y se debe precisamente a eso, que el balín se queda atrapado en la arandela y por esa razón el gato pierde fuerza en el sistema de bombeo. Bien, entonces el pistón hace la succión, pero solo succiona aire, no hidráulico. Bien, entonces en estos casos, pues, cuando presenta eso, solamente es desarmar aquí, soltar y cambiar la arandela o cambiar el balín. Hay que revisar que la arandela no pierda su forma cuadrada, porque en forma redonda lo que hará será obstruir y obviamente el gato no va a funcionar. Entonces, espero el video haya sido de su agrado. Si les gustó, denle like, compártanlo a alguien, algún amigo o algún familiar, una persona lo podría necesitar, lo podría hacer de mucha utilidad, ¿sí? Suscríbanse, me ayudaría muchísimo. Bien. Entonces, que pasen una feliz tarde, una feliz mañana, una feliz noche. Sonríanle a la vida y sean felices.